Hola, ¿qué tal amigos del Salvador Fan Club? Hoy traemos una actualización del caso de Darwin Seré. Así que sin más, comenzamos. Bien, y es que como saben, el día de ayer en horas de la tarde, después del partido de Metapán contra Águila, la Policía Nacional Civil informó que procedió al arresto de Darwin Seren, jugador del equipo emplumado. Pues en la medida pasaron las horas, se dieron detalles de cuál delito es el que se le acusaba. Cuando nos dimos cuenta de la noticia, no había más información. Hoy ya hay un tuit de la Fiscalía General de la República y ya también reaccionó Club Deportivo Águila con un comunicado que leo a continuación textualmente. Club Deportivo Águila informa a la opinión pública sobre la situación extradeportiva que involucra a uno de nuestros jugadores. Como club, respetamos plenamente a las autoridades y los procesos legales que rigen nuestra sociedad, por lo que creemos en una investigación justa, transparente y exhaustiva que permita conocer la verdad de los hechos. En ese sentido, acompañaremos y colaboraremos con nuestro jugador y las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodean este incidente. Además, hacemos un llamado al público en general para que respete la privacidad y la integridad tanto de nuestro jugador como la de su familia durante este difícil momento. El club reafirma su compromiso con la integridad, el respeto y la responsabilidad dentro y fuera de la cancha. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta situación y actuaremos en consecuencia, manteniendo siempre la transparencia y la ética como pilares fundamentales de nuestra actuación. Agradeceremos la comprensión y el apoyo de nuestra afición y la comunidad deportiva en general. Bien, esto es lo que responde el Club Deportivo Águila, básicamente que es que va a colaborar con la entidad que hace la investigación, que en este caso es Fiscalía y la Policía, y también con el jugador, pues porque recordemos que no todos los jugadores tienen abogados y o saben cómo, saben de leyes, o sea, es creo que la postura inicial de Club Deportivo Águila. Igual nosotros nos vamos a pues limitar a informar sobre las actualizaciones que tenga el caso. No podemos decir si es inocente o si es culpable, porque eso le corresponde a la institución, gubernamental encargada, que es la que pues son los tribunales de justicia y son los jueces los que tienen que determinar en base a las pruebas. Lo que sí se puede pedir es que se siga el proceso, y que eso es lo que hace Águila, que es que siga el proceso justo. Si las pruebas son contundentes y se comprueba que de verdad el jugador realizó esto, de lo que se le acusa, Águila sí debería pues sentar una postura más fuerte. En este caso, en lo inicial, creo que es lo correcto. Es pues dejar que la investigación siga su curso, que y no es internacionalmente hubo casos en los últimos años parecidos. También hubo un caso parecido en nuestro país allá por el 2013, es que involucraba al jugador Denis Alas. No recuerdo cómo cerró ese pedido judicial, si no me acuerdo. Entonces, esto es la información que tenemos hasta ahorita, esto es lo que se ha podido recabar. Hay que dejar, repito, que la investigación siga su curso y pues que la justicia sea pronta y que sea una investigación, como lo dice el comunicado de Águila, justa, transparente y exhaustiva, que permita conocer la verdad de los hechos. Yo me despido, será hasta la próxima.